Volvemos de la publicidad y recibimos ya en nuestro set de entrevista de nuestro programa de esta semana al hermano mayor de la cofradía de los estudiantes, Francisco González. Francisco, bienvenido. Un año más ya en las puertas de la Semana Santa. Pues ya estamos cerca, sí, ya falta poquito. Un año en el que además tenemos que recordar que la cofradía de los estudiantes lo ha empezado fuerte, porque un año más participabais del concurso de belenes que programaba el ayuntamiento y volvíais a salir victoriosos. Sí, este año de nuevo, pues el grupito de gente con Pablo Montesino a la cabeza, que es un directivo de la cofradía, ¿no? Es un chaval joven que era un entusiasta del tema de los belenes, pues acometió la empresa de montar el belén allí en la Casa Hermandad, y de nuevo pues hemos tenido la suerte de quedarnos primeros en el concurso de asociaciones y demás. Y bueno, para nosotros un espaldarazo, y para este chiquillo, que este joven, que con tanta gana y con tanta ilusión se dedica a ello, pues hace un espaldarazo de nuevo, ¿no? Bueno, una actividad que siempre viene bien ir teniendo actividad a lo largo del año para ir creando hermandad, para crear un punto de encuentro entre la cofradía, entre una misma cofradía. Nosotros sabemos que ustedes tenéis reuniones, si no es toda la semana, cada cierto tiempo allí en San Zoilo. Sí, sí, periódicamente tenemos una reunión mensual, ¿no?, que es la que casi por regla se mantiene, pero es raro porque que no nos veamos casi todos los sábados, pues nosotros mantenemos el templo abierto a la visita turística y demás, ¿no?, pues los sábados, y aprovechamos ese momento para ir de alguna forma teniendo encuentro entre nosotros y la directiva, ¿no? A mí de que nosotros somos una hermandad, por lo menos estos últimos 4 años que yo he presidido la hermandad, nuestra idea era de volcarnos de alguna forma con Antequera, a través de que todos los acontecimientos, todas las actividades que se nos solicitara la participación a la cofradía, colaborar con ellos, ¿no? Nosotros entendemos que recibimos de Antequera pues un apoyo tremendo, ¿no? Bueno, las subvenciones por parte del ayuntamiento, ¿no?, los cofrades, las colaboraciones económicas de las empresas, pues nosotros de alguna forma tenemos que ser agradecidos y colaborar con la sociedad antequerana a través de los medios que tenemos. Además, tenemos que recordar que todos los sábados estáis abriendo el templo de San Zoilo, porque del año pasado, si no caigo mal, tenéis a vuestra disposición una reliquia del Lignum Crucis. Sí, sí, nosotros todos los sábados, desde que terminamos la obra, prácticamente, pues mantenemos el templo abierto desde las 10:30, 10:30, 11:15, hasta las 2, 2 y algo, todos los sábados, ¿no?, para que se pueda visitar el templo, las imágenes titulares de nuestra hermandad. Y ya desde el año pasado, que se dejó en depósito a perpetuidad, ¿no?, sin ningún tipo de vencimiento por parte de quien no cedía la reliquia del Lignum Crucis, como digo, pues es visitable, está expuesta en una capilla que se le ha hecho a tal fin, dentro de la capilla, a su vez, del Cristo de la Sangre, ¿no?, que es propiedad de la hermandad. Pues allí se abren las puertas, las rejas que lo protege, y se puede visitar la reliquia del Lignum Crucis y las demás reliquias, porque también de alguna forma hay que dar a conocer que ese mismo relicario que posee la reliquia del Lignum Crucis, por cierto, autentificada con bula papal, ¿no?, que eso es complicado porque no todas las reliquias del Lignum Crucis que se conocen o se entiende que son están autentificadas por una bula papal, ¿no? Esta sí, esta, pues bueno, tiene la misma autenticidad por parte del Vaticano que, por ejemplo, Caravaca de la Cruz o Santo Toribio de Líbano, ¿no?, que son autentificadas por el Vaticano, pues nosotros exactamente lo mismo. Y dentro de ese relicario, como te decía, pues hay hasta 20, no quiero engañarte, pero no sé, son 24 o 26 reliquias más, entre ellas una del sudario de Cristo. Ante esto yo quisiera de alguna forma también dejar un mensaje, ¿no?, porque había un momento en que la misma iglesia decía, si todas las reliquias del Lignum Crucis se unieran, había pasado yo no sé cuántas cruces. Eso es incierto. Eso no porque haya muchas o se diga que haya muchas, tienen por qué ser falsas las que están. Date cuenta que las reliquias son milímetros, pero milímetros, hablamos de 2 milímetros por 1 milímetro, si acaso, ¿no? O sea que de una cruz podrían salir pues alrededor del 1.400.000 reliquias, cosa que no existe, ¿no? O sea, por lo tanto, no es cierta esa frase de que si se unieran todas, habría yo no sé cuántas cruces. Es incierto, eso es algo que de alguna forma desprestigia lo que es auténtico como es esta reliquia.
quizás hay veces que pasamos por los sitios y no nos damos cuenta de las cosas que de verdad en ellos se conservan, como en este caso, desde la cofradía de los estudiantes le estáis dando ese culto también para que la gente poco a poco le vaya dando a conocer y sea un sitio también de peregrinación en nuestra ciudad. Hombre, se pretende, nosotros hemos empezado poco a poco, ¿no? Tampoco queremos hacer gran alarde de nada, por supuesto que no, ¿no? Para nosotros significó un hito histórico dentro de la historia más reciente de la cofradía. Yo pienso que casi el que más, unido a esto, la entrega de los enseres por la familia Muñoz Rojas en el año 86, ¿no? La reestructuración por completo en el 59, o sea, ha habido momentos históricos que esta cofradía va a mantener, ¿no? Pero bueno, el tener la reliquia del Lignum Crucis para la cofradía pues puede ser de los más importantes y que no nos damos cuenta todavía de la repercusión que va a tener a corto y largo plazo, ¿no? Uh-huh. Es algo que estamos moviendo, que tenemos ilusión por mantener. Es cierto que como ahora hay, bueno, un cambio dentro, nosotros terminamos, esta junta directiva termina ya este año, con uh-huh. nuestra salida poco después, si ahora lo comentaremos posiblemente, uh-huh. habrá elecciones y bueno, no sabemos quién va a seguir, quién no va a seguir, si seguimos o no seguimos, es algo que está por ver. Pero desde luego sería algo que estuviese quien estuviese, pues hay que mantener y potenciar desde luego. Bueno, pues un hecho que acontecía en este último año que se suma también al patrimonio de la cofradía, porque también tenemos que decir que lo que es dentro del patrimonio inmaterial, por denominarlo de alguna forma, podemos hablar que la cofradía de los estudiantes en estos momentos es la que posee mayor número de marchas procesionales compuestas en estos momentos. Si mal no recuerdo, hay casi una decena. Pues sí, ahí nosotros en el rico patrimonio que tenemos en este tema de marchas profesionales, pues incluso este año estrenamos dos. Uh-huh. Una es de Rafael, déjame que lo mismo, yo el Rafael Moreno, Herrera, y de José Pérez del Pino. Una es A tu paso por Duranes y el otro es Santo Cristo Verde. Pues estrenamos estas dos marchas este año de nuevo y ya se unen a la cantidad que tenemos desde de Perfecto Artola a un montón de compositores que han tenido a bien pues dedicarnos a esas marchas. Hablamos de 14 motetes para la estación penitencial, de capilla musical, o sea, tenemos dos que se están terminando y que posiblemente para el año que viene se puedan estrenar, o a partir de junio y julio se nos entregarán las partituras, por lo tanto se podrán estrenar. Y ello, bueno, no hay ninguna meta, ni ningún ranking, ni nada de eso, pero nos convertimos en la cofradía. En la provincia de Málaga, pues posiblemente que más marchas dedicadas tengamos, ¿no? Para nosotros es un orgullo porque es algo que, bueno, nos ofrecen gratuitamente todos los compositores. Y bueno, de alguna forma, pues es un patrimonio inmaterial, como tú dices, pero que bueno, que está ahí, sí, hace historia. Bueno, y más historia, como bien has comentado, que se va a tener lugar este próximo fin de semana, porque se van a estrenar esas dos marchas. Una, estoy seguro de ello, la de Rafael. Uh-huh. Rafael era el trompeta de la banda del Sol, de Sevilla. Este muchacho es de Marchena. Y es seguro que la ha compuesto nuestra hermana banda de la Veracruz de Almojía. La otra del Pino, pues posiblemente sea para el Lunes Santo y a lo mejor no esté terminada para esto. Porque es que tenemos que este año cumple 30 años desde su fundación, la banda. Uh-huh. Y bueno, están de alguna forma complicados con este tema y no le han podido dedicar tanto tiempo como fueran queridos a montar las dos marchas, ¿no? Una es seguro, y se titula A tu paso por Durales. Uh-huh. Bueno, pues tenemos un estreno para hoy y el siguiente pues nos lo guardamos para vuestra salida. Posiblemente para el Lunes Santo estará ya montada. Bueno, unas marchas procesionales que van a poner el preludio musical al acto que tenéis este próximo sábado. Recuérdanos todo lo que tenéis preparado para este sábado. Pues mira, para el sábado ya es, nosotros, como bien sabéis, lo que hacemos es unir los dos actos de presentación de cartel uh-huh. y de pregón. El pregón lo da nuestro hermano y además hermano mayor de Encinia del paso del Santísimo Cristo de la Sangre, José Pedro Alarcón González, y el cartel este año de nuevo va a ser de Cristina González Carbonero, de mi hija. Uh-huh. El año pasado lo fue también, tengo que decir por aquello de que no hay ninguna forma de decir aquí en la familia no imponemos nada, fueron 18 fotografías las que se presentaron. No es concurso, es simplemente elegí una de las fotografías que se presentaron 18 aquella tarde. La Junta de Gobierno, sin titulación de ninguna foto ni de autor, la fue pasando a través de un ordenador
y se eligió la de Cristina de nuevo. Pues este es el segundo año que ya es la autora del cartel. Y José Pedro, pues, ilusionadísimo, porque es una persona que escribe, una persona con grandes sentimientos hacia la cofradía, en concreto hacia los nazarenos de la sangre, ¿no? Pero bueno, a toda la cofradía de los estudiantes, y está ilusionadísimo. Yo lo encuentro muy animado, espero que nos sintamos, y como nos sentimos ya salga como salga, ¿no?, satisfechos de que un hermano de esta junta directiva sea el que pregone de nuevo el lunes santo de los estudiantes, y vamos a ver cómo sale el sábado. Bueno, el sábado a partir de las 8 de la tarde, que todos los cofrades tienen una cita en San Zoilo con esta presentación del cartel y pregón del lunes santo ante Querano, y ya es el pistoletazo de salida para los cultos cuaresmales de vuestra hermandad. Pues sí, para lo que es la vida de la hermandad, sí, porque ya a partir de ahí ya es que no descansamos, ya seguimos con todas las actividades, ¿no?, de preparación y demás de ahí en el templo. Preparamos el tiro que tendrá lugar a partir del 13, según yo, la fecha es que es malísimo, no las mire, sí, 13, 14 y 15 de este mes de marzo que viene. El día 13 habrá la celebración de la Eucaristía, la celebrará Pepe Amalio, que es el conciliario de la hermandad. El 14 viene Francisco Aranda, que es delegado de la hermandad y cofradía, a presidir la misa. Uh-huh. Y en ese día inauguraremos en el patio de la iglesia el nuevo azulejo del Santo Cristo de la Sangre, que el que había, pues, por los daños que se ocasionaron en el muro aquel, desapareció, se cayó y se hizo polvo. Hemos hecho uno, el autor del azulejo es Jesús Romero, el autor del cartel de Semana Santa. Es un azulejo que os va a gustar muchísimo, porque es una cosa muy bonita, muy bonita, y pretendemos inaugurarlo el segundo día del trigo. Y el tercer día de trigo, por lo que se celebra, es el Via Cruz y el Santo Cristo Verde por el templo, que sí hago hincapié en que la gente asista porque es un acto muy emotivo, es muy, muy sentido, es un momento de mucho recogimiento. No sé, que lo haya vivido puede ser dar fe de lo que estoy diciendo. Es un acto para la cofradía muy, muy, muy importante y además muy sobrio. Estamos siempre acostumbrados a ver vía crucis por la calle, de distintas formas, estilo procesión, estilo solo con una cruz. Quizás en estos tiempos es el único vía crucis que tenemos de forma claustral que organiza alguna cofradía. Hombre, nuestra idea, pues, sería haberlo hecho claustralmente. Claustralmente tendríamos que salir del templo para poder pasar a lo que hoy es la Biblioteca Supramunicipal de Ordoiro, ¿no? No queda descartado que en algún momento podamos llegar a hacerlo, porque es nuestra ilusión, ¿no? Por el momento nos mantenemos dentro del templo, pero sí es verdad y no, que es un acto solemne al máximo, con un respeto tremendo. No, no es ninguna autoridad eclesiástica la que lo preside, somos nosotros mismos, los hermanos de la cofradía, ¿no? Y yo creo que es un momento para vivirlo. Sí. Bueno, pues es un momento que se vivirá el próximo viernes 14 de marzo, si no nos equivocamos. A partir de las 8:30. Viernes 15 de marzo, y tras ese triduo y ese vía crucis, pues ya toca empezar a montar tronos, a preparar la salida del lunes santo. Francisco, ¿qué estreno tenéis para este próximo lunes santo, además de esa marcha que hemos mencionado anteriormente? Mira, la mentalidad de la cofradía para con este tema de estreno y demás, ¿no?, pues ha sido de austeridad. O sea, porque viviendo los momentos que vivimos, pues como que se puede ver de dos hostias, ¿no? Como que no es el momento de gastar en cosas que no son necesarias. Por otro lado, también existe que nosotros, como dije al principio, dentro de nuestras posibilidades tenemos que dar vida. O sea, nosotros, si todo lo que sea trabajo, que suponga un gasto, es dar trabajo a la sociedad, ¿no? Nosotros este año hacemos muy poquito, pero estrenamos creo que son 18 o 20 túnicas más de penitentes, porque se nos habían quedado ya pocas. Poco a poco vamos engrandeciendo el cuerpo profesional, ¿no? Aparte, ahora te comento que hay otra novedad, que 4 túnicas van dedicadas a ella. Luego estrenamos 3 relicarios en metal plateado, que nos han hecho Paula Orfebre de Sevilla, han quedado preciosos, de diseño de nuestro secretario y del albacén honorífico de la cofradía, y portan las 3 reliquias que tenemos de Madre Carmen, que tuvieron a bien la comunidad religiosa de regalárnoslo, y bueno, de alguna forma, pues, se portaban con la imagen, ¿no? El Cristo, el Nazareno de Sangre, llevaba colgado en el cordón, la Virgen en la saya y el Cristo verde en el trono, ¿no? Cosa que nosotros, pues, que no cuadrábamos mucho, ¿no? Bueno, hace momentos que hubo que hacerlo y se ha hecho con todo el respeto del mundo, pero bueno, no era su sitio. Y se han realizado 3 relicarios
y yo creo que van a gustar, pues está bastante bien, ¿no? Otra reformita, pues también es que uno de los palios que poseemos, que estaba guardado, se ha acondicionado, se ha restaurado un poco, para que el Lignum Crucis vaya bajo palio. Uh-huh. Y es el palio negro antiguo del Cristo de la Sangre, un bordado del 17, que es una obra magnífica, pues lo van a llevar 4 personas, y van a intentaremos por todos los medios, porque el palio está, ahora falta el personal humano que lo porte, ¿no? Que bueno, que también hay que gestionarlo, porque no cualquier persona o cualquier chiquillo para llevar ese tema, ¿no? Por lo tanto, estamos gestionando ese tema y vamos a intentarlo por todos los medios de que el Lignum Crucis vaya bajo palio, es otra de las novedades. Y luego ya las reformas, que es que nosotros mantener el templo, que lo mantiene la cofradía, pues eso supone una parte de nuestro presupuesto importantísima. Y bueno, pues este año también de nuevo volvemos a que gran parte de nuestro presupuesto vaya dedicado a aquella gente que lamentablemente, pues por las circunstancias que atravesamos, pues lo está pasando mal, y que nosotros tenemos que ser conscientes de que, amén de poder dar trabajillo este que comento, de las 4 reformas que vamos haciendo y demás, que es importante también, ¿no? Que todo el mundo vaya aportando ese movimiento, ¿no?, económico en la sociedad, pues nosotros aportamos a través de Cáritas todo lo que podemos para que aquellos que lo están pasando mal, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades, paliar un poco el tema. Bueno, no es nada lo que nos acabas de decir. A pesar de la austeridad, pues es importante, ¿verdad?, esa ampliación del cuerpo profesional, que poquito a poco vais teniendo más penitentes, y también esa procesión, por así decirla, del Lignum Crucis, que forma parte de vuestra cofradía. Se va a intentar también, si da tiempo, es que, como sabéis, con nosotros sale la Virgen de la Veracruz, el Cristo Verde, el Cristo de la Sangre, y delante de estas imágenes, pues de titulares de la hermandad, ya lleva años saliendo el Santo Cristo de los Avisos, uh-huh, que también forma parte del cuerpo profesional. Normalmente se ha llevado siempre en la mano, portándolo en la cruz de guía. Este año se está intentando terminar un soporte donde vaya expuesto el Cristo de los Avisos, por darle un poco más de realce a esa imagen, ¿no? Que por cierto tiene mucha devoción en Antequera, y que normalmente pasa por allí y verlo casi siempre con uh-huh, una cantidad de velas y de flores y demás, ¿no? Por tanto hay que darle un poco lo que él pide, ¿no? Esa relevancia que tiene que tomar esta imagen también en nuestro cuerpo profesional. Bueno, pues imágenes que nos dejará sin lugar a dudas la cofradía de los estudiantes por las calles de Antequera el próximo Lunes Santo, pero yo creo que al cerrar el Lunes Santo también tenéis ese cambio del que luego vamos a hablar, de ese cambio de junta directiva que ya termina en mandato, pero ¿en qué proyecto se encuentra en estos momentos la cofradía a grande escala? Nosotros no queremos de ninguna forma, y yo lo expuse dos cosas cuando entramos hace 4 años, que fue en principio entrar con los bolsillos llenos y salir con los bolsillos vueltos, ¿no?, vacíos. Uh-huh. Esa era la idea. Y cuando termináramos y saliéramos con los bolsillos vacíos, era no dejar hipotecado a nadie, no dejarle herencia nuestra a nadie, ni buena ni mala. Habíamos hecho lo que, o vamos a hacer, todo lo que podamos, pero lo que hagamos se quede saldado. Uh-huh. Y no hipotecar a quien entre con proyectos que no pudiéramos acometer. De todas formas, si hay gestiones, y a esto yo las puedo adelantar, y es que está hecho el proyecto, presupuesto, y dentro de los presupuestos que se han aprobado provisionales hasta que entre la nueva junta directiva, está el tallado y dorado de todas las bases del palio de la Virgen. Eso es un proyecto, estamos hablando de un presupuesto alrededor de los 14.000-15.000 euros. Uh-huh. Es muy necesario, porque es una cosa muy provisional lo que hay. Estamos en gestiones porque se nos donó por parte de la camarera de la Virgen de la Candelaria de un manto magnífico bordado en oro, pero que bueno, tiene unas dimensiones que habría que pasar a un terciopelo nuevo. Estamos pendientes de un documento que se firme por parte de esta señora y por parte de la cofradía, ¿no?, para que haya documentación a tal fin, para que luego no haya ningún tipo de problema, y acometer el traspaso de ese bordado a un terciopelo para un manto de salida para la Virgen de Veracruz. Entonces ya las dimensiones, pues habría que agrandar un poco el bordado y todo. Uh-huh. Yo esto lo digo porque es una gestión que está realizada, que entre quien entre, ¿no? Estamos también pendientes de que la única imagen que queda de fijar en un azulejo de los 3 titulares de nuestra hermandad es el Santo Cristo Verde, pero que por ser de alguna forma la imagen que representa a la cofradía de los estudiantes a través de su refundación y demás, ¿no?, pues queríamos que tuviera un, entre comillas, un poco más de protagonismo. Uh-huh. En la hermandad, y ese azulejo iría en lo que es la fachada principal de la iglesia, fuera
con un azulejo callejero, con un tejadillo y demás, una cosa, se llama retablo callejero, donde de alguna forma representara lo que era la hermandad, por ser el titular a través del cual se refundó la hermandad en el 59, ¿no? Existe también el acuerdo, convenio, bueno, de por parte del ayuntamiento, a través de también de la cofradía, aportaremos todo lo que podamos a ellos también, en la restauración de ese compromiso que hay por parte de nuestro alcalde, que con nosotros se porta de maravilla. Es la restauración por completo de las dos fachadas, tanto la interior como la exterior, que están mal, mal, pero muy mal. Nadie se puede imaginar que cada vez que llueve cae una cantidad de fachada al suelo tremenda, porque está que se deshace ya por completo, ¿no? Eso al paso de 3-4 años tendríamos que desmontar por completo si no se restaurara. El escociente, el patrimonio con su concejal al frente es escociente, y bueno, pues lo acometen, podríamos haber empezado ya, pero bueno, preferimos que sea una vez termine Semana Santa, haya quien haya, siga quien siga. Eso es algo que es un compromiso del ayuntamiento y que se va a realizar, y está ya todo aprobado, planos, proyectos, permisos, incluso las pruebas y demás de plantilla, está todo ya para empezar. Bueno, pues imágenes que se irán sucediendo en el entorno de la cofradía de los estudiantes en los próximos meses, una vez pasada Semana Santa, pero nos quedamos en el Lunes Santo. Francisco, toda la gente que nos está viendo, ¿a qué hora se tiene que acercar por San Zoilo para veros de salir? Mantenemos todo tal como el año pasado, de recorrido y de horario. El recorrido es, salimos de nuevo hacia Cera Alta, Mercado Abasto, Plaza de San Francisco, Calzada, Encarnación, San Sebastián, hacemos estación penitenciaria en la Iglesia Mayor, la Colegiata, ante el Santísimo, como estos dos años últimos, seguimos por Infante Don Fernando, San Luis, Cantarero, Lucena, la calle Durán de los Estudiantes, Plaza de San Francisco y de nuevo a su templo. Salimos pues a las 7 de la tarde, el desfile 6 y algo, salimos este año desde el Cozo Viejo el desfile. Y poco más, bueno, sí recordar, hombre, pues que el lunes para nosotros no empieza a las 6 de la tarde con el desfile, a las 6, que el lunes empieza a las 12 de la noche del Domingo de Ramos, o a las 0 horas del Lunes Santo, y empieza con hermano ya el Lunes Santo, ¿no? Y repica las campanas de San Francisco, llamando a que todos aquellos que quieran asistir, asistan. Y es un acto que yo pediría, y al que le guste este mundo de las cofradías y demás, no se pierdan por nada del mundo, porque es un acto que engancha. Es un acto donde el hermano mayor dice unas palabras, ¿no?, y alienta que sea una magnífica estación penitencial, como gracias a Dios lo está haciendo desde hace ya bastantes años. Después cede el testigo del mando al mayordomo, que es desde ese momento quien dirigirá a la cofradía en la calle, con unas directrices lógicamente ordenadas por Cabildo y por la Junta de Gobierno, pero que él es el responsable de llevarla a cabo en la calle, donde se entregan las pértigas de mando a todos los celadores, todos los hermanos mayores, todos los cargos profesionales, donde los hermanos, aquellos que hayan tenido durante el año algún roce, pues es el momento en público de echarlo atrás y olvidarlo, y empezamos ese Lunes Santo, pues que para nosotros significa tanto, ¿no? Y después por la mañana, pues sobre las 12, hacemos la ya clásica visita a la tumba de Madre Carmen, donde las hermanas Francisca nos reciben maravillosamente bien. Estamos un ratito con ella, rezamos ante la tumba de Madre Carmen, pidiendo que nos proteja y que nos ayude a hacer una magnífica estación penitencial. Volvemos, tenemos la misa de hermandad, donde este año pues intentaremos que sea una misa concelebrada, porque es la última misa de esta actual junta directiva, y bueno, pues queremos que sea un poco más especial. La presidirá lógicamente Pepe Amario, que es nuestro conciliario. Va a concelebrar también don Antonio Ramos Ayala, que fue el párroco de San Sebastián, que nos tuvo a bien ceder la reliquia del Niño Crucis. Se ha invitado también a Pepe Ferrari, al cual me une una amistad particular muy grande, que es vicario general, y a Fermín, que es un cura que estuvo aquí con Pepe Amario, que hicimos una gran amistad, que estuvimos en su ordenación y que ahora está de párroco en Melilla, y vamos a intentar que también participe con nosotros, si le es posible, ¿no?, a venir el Lunes Santo, y ya a partir de ahí, pues, nuestra procesión. Una procesión que acompañamiento musical vais a tener. Como ya es tradicional, y ya son años,
pues la de la banda de la Veracruz de Almojía, la de cornetas y tambores, que acompañará al nazareno, como es habitual, la de música acompañará a Nuestra Señora, y la municipal de Caza Bermeja, por cierto, a los cuales ya nos está uniendo una gran amistad también, pues con el Santo Cristo Verde. Vuelve un año más el Cristo Verde a tener acompañamiento musical. Bueno, nosotros es algo que sí que la capilla música la acompañaba, igual, pero bueno, si fuera esa imagen sola, pues lógicamente podría ir acompañado de capilla musical. Pero tal como lo vemos nosotros, no tiene como mucho encaje una banda con letras y tambores delante, una banda musical detrás y en medio de una capilla musical, donde se pierde la total sobriedad que le puede dar a esa imagen, ¿no? Ellos demandaban también por su paso, ¿no?, de mecer y demás, el tener ese acompañamiento musical, y bueno, nosotros pues lo hemos visto lógico, y ya creo que este es el tercer año, ¿no?, que nos acompaña. Pues van a estar de nuevo con nosotros. Bueno, pues es una procesión y tras la cual, como ya hemos ido mencionando a lo largo de esta entrevista, la junta directiva que presides pues termina mandato. 4 años de intenso trabajo, si no nos equivocamos, que han sido. ¿Qué balance se hace como hermano mayor de estos 4 años? Yo, muy positivo. O sea, yo decir, bueno, no me chocamos, no. Yo me siento muy, muy satisfecho, muy orgulloso. Tengo que decir también que empecé con 40 y algo directivos, que quedamos 26. Pero de ellos también me siento satisfecho, porque se han ido retirando. No, ¿verdad? Había cada uno con un motivo distinto. ¿Verdad por qué te lo digo? Porque todos decían que el ritmo que yo había puesto era como una marcha muy larga y que costaba trabajo llevar ese ritmo, ¿no? No, mira, yo entiendo que en esto tiene cabida todo el mundo. De esto todo el mundo es partícipe, de esto todo el mundo puede estar. Pero al final van a quedar las personas que tengan conciencia de que lo que tienen es una obligación para con la cofradía. No es algo que hayamos venido a tener propiedad absolutamente en nada. Nosotros simplemente somos gestores, provisionales por cierto, que son 4 años. A los 4 años nos vamos, o entramos a otros, o seguiremos, pero son 4 años. Y nuestra obligación es gestionar esa cofradía. Si ese trabajo que nosotros voluntariamente aceptamos en un momento nos viene largo, pues lo normal es que nos vayamos retirando. Bueno, luego hay otras personas que también han surgido problemas, ¿no?, y que no han podido seguir, ¿no? Pero yo veo que esos 28 personas que nos mantenemos en la Junta Directiva, pues como que lo hemos dado todo. Yo me siento muy contento porque a lo mejor no hemos conseguido grandes logros. Pues posiblemente, seguro, no los hemos conseguido. Pero lo que se ha hecho con una voluntad terrible, con un cariño desmedido, con una gratuidad impresionante, con una voluntad por parte de chiquillos que están estudiando, porque yo ya tengo una edad y una posición, pero ahí estamos hablando de gente muy menuda, la mayoría, ¿no? Por lo tanto, más reconocible el trabajo que han realizado, ¿no? Las camareras se han prestado. La gente que no tiene por qué estar formando parte de la Junta Directiva, que nos rodea, que son muchos en esta cofradía, ¿no?, nos han apoyado. Y se han conseguido grandes logros en 4 años, que posiblemente, y comentándolo con gente que han ocupado los cargos que yo ahora ocupo y que esta Junta Directiva ha ocupado, reconocen que han sido 4 de los posiblemente años más difíciles de la cofradía. Pero no por sí, por la cofradía, sino por los momentos en los que nos hemos desenvuelto. ¿Dónde se llega hoy a pedir a una empresa que te apoye, que te dé, que te colabore? Si la verdad es que lo que está es para ayudarle a ellos, ¿no? Hemos vivido momentos muy críticos en todo, en valores, en moral, en ética, en economía, y nosotros hemos sabido de alguna forma sobrellevarlo, capotearlo, y al final yo entiendo, posiblemente sea soberbia, no lo sé, pero hemos salido triunfantes. Hemos salido triunfantes porque hemos sabido estar. La cofradía ha evitado todo tema de salir a la palestra en 200.000 detalles que no, ni nos incumbían, ni nos traían para nada cuestiones que lo único que podíamos ir era de alguna forma complicarnos la vida. Hemos estado por lo que estamos, ¿no?, con nuestros titulares, intentando promover esa devoción hacia ellos, dándole culto que es nuestro cometido, trabajando en la agrupación de cofradías como se nos pedía, porque entendíamos que la cofradía de estudiantes es tan grande como la que más, y tan chica como la que más, pero que tenía que tener su sitio en la agrupación,
hemos participado en todo lo que se nos ha pedido. Creo que la cofradía hoy por hoy tiene un peso en la agrupación, en Antequera, es reconocida como tal, y hombre, yo pienso que ese de saber estar de la cofradía estudiante, yo creo que es reconocido en Antequera, ¿no?, en muchas cosas. Uh-huh. Por lo tanto, yo me siento muy satisfecho que con el personal tan menudito que tengo, hablo de posibilidades, ¿no?, con un corazón tan grande, con esa voluntad con el que hemos acometido. Hombre, yo te hablo que un presupuesto para una cofradía como la del estudiante, de una obra de 260.000 euros, estamos hablando de mucho, 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 mucho dinero, que fuéramos nosotros capaces de voltearlo a través de compromisos, donaciones, trabajo personal, de que eso yo, para mí, pase el año que pase, esté en el puesto que esté, no esté, deje de estar, eso habrá que recordarlo toda la vida, de cómo todos fuimos, nos dedicamos en un momento dado a cazar hermandad, a trabajar y demás. La iglesia estaba verdaderamente penoso, porque aquello, esto es como una casa, hay que tener mantenimiento, ¿no? Hay que dar unas baenas de vez en cuando, pues está igual, pero más grande, más complicado. Mantener y ver hoy la iglesia como se ve, gracias al esfuerzo de tanta gente, pues eso supone un espaldarazo tremendo para que te pienses las cosas, para que reconozcas cómo la gente, cuando merece la pena trabajar, se vuelca, y bueno, para decir, sigo o no sigo, y ahí está, vamos a ver lo que pasa. 4 años de satisfacción, Francisco. Yo creo que nuestros espectadores están esperando la pregunta del millón. ¿Continuará presentándose a presidente en las próximas elecciones? No, ni idea. Ni idea, yo no tengo decidido nada. Yo no. Además que tengo una cosa así, es lo de menos. Yo no se presenta en esta conferencia, no se presenta un presidente, se presenta una junta de gobierno. Uh-huh. Si yo cuento con un grupo de gente que decimos vamos a presentarnos, por lo menos 7 cargos estos electos, ¿no? O los 6 cargos electos, y decimos merece la pena, tenemos un respaldo de la gente, ¿no? Pues merecerá la pena. Que no, pues tampoco pasa nada. Yo llevo tantos años ahí, desde el año 84, por ahí dando vueltas, desde el año 86 ya, de alguna forma ligado a esta cofradía, y nunca he sido presidente hasta ahora. Y yo he aportado todo lo que he podido y voy a seguir haciéndolo de este quien esté, ¿no? Que te quiere contar conmigo, se contará, que no, pues no. Pues tampoco es algo que me obsesione el cargo, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que hay que intentar que esta gente más, bueno, pues por su edad, ¿no? Y por eso, maduren un poco, ¿no? Maduren un poco, porque el cargo de presidente no ha sacado una profesión a la calle, ¿no? Es que, no, y esta cosa es un poco más con el tema del templo, la casa de la hermandad y demás, ¿no? Esto, quien quiera llevar una cofradía responsablemente, hay que dedicarle, y te lo digo de corazón, 1 hora y media, 2 horas todos los días, ¿eh? Sea el día que sea, carnaval, navidad y cualquier día del año, ¿eh? Verano, invierno, primavera. Esto tiene una responsabilidad. Entonces, si el yo seguir sirve para que esta gente que está, la gente que se puede acercar ahora, ¿no?, vaya madurando para coger el testigo, pues habrá que seguir. Que no, pues posibilidad tiene cualquiera que sea cofrade y reúna los requisitos de presentarse. Lo que sí tengo claro es que no voy a competir. Uh-huh. Si hay alguien que dé el paso adelante, pues lo que habrá que hacer es respaldarlo, ¿no? Yo pienso que el consenso es mucho más importante que la disputa. Disputar un cargo que al final no iba a traer nada bueno para la cofradía. Yo creo que hay que unir esfuerzos, coger la cabeza, que más la cofradía salga más beneficiada por el bien de la hermandad y por el bien de lo que pueda aportar a nuestra iglesia. No hablo como templo, sino como entidad. Y Antequera, pues habrá que, esa persona será la que tiene, los demás pues tendremos que respaldarlo. Competir no voy a competir. O sea que eso lo tengo claro. Bueno, le vamos a dejar que vaya pensando. Hay que darle mucho por vivir. Tenemos esa presentación del cartel, tenemos el triduo, tenemos vuestra salida procesional, que lleváis unos años mirando al cielo, pero al final los estudiantes se escapan y salen en procesión. A mí no me disgusta eso, porque ¿verdad? Yo tengo que llover. Yo soy de la idea de que tiene que llover para no salir, ¿sabes? Yo, eso de qué valientes sois porque habéis quedado dentro, yo no es algo que está en contra de mi idea. Valientes cuando se echaron a la calle y decís, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Quedarse dentro, si yo entiendo, a ver si se me malinterpreta, que no es. Hay que ser responsables, tenemos un patrimonio, sobre todo el patrimonio humano, que es lo más importante, ¿no? O sea, si llueve no se sale, o sea, es indiscutible. Pero tampoco ser de alguna forma
asustadizos en este tema. O sea que esto ha llovido históricamente miles de veces y se sale y no se sale. En fin, pero esa cosilla, nosotros, como los 3 años que hemos estado en el mandato, los 3 años ha pasado y al final, mira, hemos salido. Yo pienso que sí, que no vamos a tener el último año esa mala sombra de que llueva, ¿no? De esta forma, preparados estamos, que sea lo que Dios quiera. Nosotros, hombre, intentaremos ser los más responsables del mundo. Nosotros no podemos jugar ni con el legado histórico, ni patrimonial, y sobre todo, vuelvo a repetirlo, con el humano, ¿no? Nosotros portamos, ya no es que, es que la gente que porta nuestros tronos en un porcentaje elevadísimo, pues ya cada vez menos, gracias a Dios también, porque ahí van permaneciendo los hermanacos ya más tiempo, ¿no? Pero somos gente muy joven, o sea que no podemos tampoco jugar, seremos sensatos a la hora de decidir si hubiera que decidir, ¿no? Que no me extraña, bueno, ya es que todo lo que hacemos no llueve. No, pero bueno, habrá que esperar y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, un año más por acompañarnos. No sabemos si va a ser el último o no, lo que sí sabemos es que le veremos por allí en el monasterio de San Zoilo el próximo Lunes Santo, seguro. Por allí por la mañana. Dale las gracias en representación de toda la Junta y todos los cofrades que van detrás de usted, que hoy se encuentran representados por su persona aquí en nuestro plató, también a ti, y dejarte el micrófono por si ves preciso, invitar a todos nuestros espectadores a que os acompañen en estos cultos y actos que tenéis previstos. Pues bien, que nos acompañen tanto el Lunes Santo como en el Triduo, como en todos los actos que celebramos. No somos una cofradía que somos abierta, así lo queremos, así lo intentamos. No somos ningún cortijo cerrado a nadie, por supuesto. Es algo que nosotros queremos y luchamos por ello, y es que la gente se sientan parte de la cofradía de estudiantes, sean o no sean cofrades. Una vez que llegan a San Francisco, aquello es de todos, está abierto para todos. Tenemos nuestro Triduo, tenemos nuestras actividades, tenemos nuestra Casa Hermandad a disposición de cualquiera que la necesite o quiera estar allí. Y bueno, el Lunes Santo, algo que sabe que ya está más que madurado y más que asentado en Antequera, esperamos que la gente pues nos acompañe. Bueno, pues esperemos que así sea, que el sol salga por Antequera, que tengáis una buena salida procesional. Y te voy a invitar a que veas las siguientes imágenes que nos manda, que ha realizado Adrián Sarmiento sobre la salida del Lunes Santo de 2012 del año pasado. Vamos a ver un recopilatorio, un resumen de vuestra salida procesional, por si hay alguien que todavía no conoce vuestra procesión por las calles de Antequera, que se quede con ganas de venir el próximo Lunes Santo a nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias. Thank you.